todos. El tiempo se nos ha corrido un poquito, pero creo que los temas han estado muy, muy interesantes. Creo que todas las ponencias son de excelente calidad y cada tema tiene un mundo muy amplio. Así es que, para no abusar tampoco de la participación de ustedes, voy a tratar de hacerlo corto esta parte. Y vamos a hablar básicamente de la versión del Direct Cut. Antes de comentarles sobre la nueva versión, quería hacer mención sobre el desarrollo de esta herramienta, de esta tecnología de software, que es el Direct Cut. Direct es el software de diseño de redes eléctricas de distribución. La primera versión de este software fue publicado en el año 2003. Estamos hablando de 18 años aproximadamente. La denominación en esa época era DRSCAD, diseño de redes secundarias, porque esto estaba orientado básicamente para desarrollar, diseñar redes secundarias en baja tensión para electrificación rural. Y esto a raíz de las experiencias que tuvimos cuando participamos en proyectos y veíamos que había pues muchas complicaciones para poder desarrollar un proyecto con el tema del dibujo, el cálculo, el metrado. Entonces, la primera publicación salió en el 2003. En 2004 salió la versión 2 y en ese año incluso recibimos el premio AEP 2004 por desarrollo de esta tecnología de software. En el año 2006 se hizo una revisión y una publicación nueva, y a partir del 2009 se hizo el cambio de la denominación porque se amplió el rango de aplicación de este software, porque ya no es la solo para baja tensión, sino también se incluyó el diseño y cálculo para las redes de media tensión. Desde entonces el software ha ido evolucionando. Estas son las publicaciones que se han hecho: el 2012, el 2014, 2017, el 2019 se publicó la versión 2020, que ya incluía el módulo de cálculo y diseño de las redes subterráneas, y actualmente estamos publicando la versión 2021, que además de todas las opciones que tenían las versiones anteriores, tiene opciones pues de trabajar con mayor versatilidad con otras plataformas, con Google Earth, para intercambiar datos con el DXF y poder cargar información de redes existentes, para exportar datos a sistemas de información GIS, ¿no? Y maneja paletas de colores que nos permite personalizar todo el diseño prácticamente. Entonces, vamos a hoy día a enfocarnos a dos temas puntuales. La parte de interacción de datos con herramientas externas. El primero, con el Google Earth, ¿no? Cuando trabajamos datos, información que existe en planos y queremos recuperar la información para hacer el diseño. Y luego, en la segunda parte, vamos a hablar de cómo recuperamos datos de redes grandes, dibujados, o redes existentes para poder hacer la modificación del diseño o el cambio del modelo de diseño. Eso fundamentalmente nos vamos a enfocar en esta presentación que va a ser por... Esa es la ventana de diseño del Direct. Algunos me comentan que el audio no se está escuchando bien. Probablemente tengamos algún problema de la red, del internet, que se satura en sus zonas. Bueno, vamos a tratar de hablar más claro. Entonces, este es el diseño de la pantalla de desarrollo del software DirectCAD. El ejemplo que vamos a mencionar se refiere a esto. Acá tenemos un proyecto hipotético de desarrollar una red de distribución rural, para lo cual tenemos la definición de las ubicaciones. La zona rural en la que queremos alimentar. Entonces, la idea es recuperar esta información con el mayor detalle posible y sin necesidad de hacer muchas complicaciones de dibujo o codificaciones. Básicamente, el trabajo aquí es definir las poligonales o la definición de las cargas, ¿no? Con procedimientos simples, como por ejemplo, si yo quisiera definir, vamos a suponer, acá hay una carga.
vamos a definir, por ejemplo, este elemento. Simplemente usamos las opciones, puede ser la opción de poligonal del Google o la opción de generar rutas, cualquiera de ellas sin necesidad de mayor complicación. Aquí, por ejemplo, voy a poner el nombre planta. No hay ninguna limitación en definir alguna codificación específica. Ya, generamos el elemento. Con ese criterio se han definido los detalles aquí de la información que existe en campo, y esto se guarda pues en un archivo KML para poder recuperarlo con el software. Entonces vamos a guardar esto con el nombre ruta KML, archivo KML, ¿okay? Y esa información ya la podemos llevar al software directamente. No necesitamos, como les digo, codificar o hacer algún tema de detalle específico, simplemente recuperar el esquema gráfico con poligonales, con líneas o con puntos, y eso recuperamos directamente al software. ¿Con qué norma vamos a trabajar? En este caso vamos a trabajar con la norma de GE de electrificación rural para hacer este ejemplo, y recuperamos el plano de lotización en archivo KML. Aquí lo tenemos dispuesto en esta parte. Este es el archivo que acabamos de generar. Ahí está la información. El software ya reconoció los puntos que forman las poligonales y todos los elementos con sus códigos. Y ya generó la coordenada UTM. Y también lee las altitudes de todos los puntos. Esa lectura es transparente y el software lo hace de manera transparente internamente. Y ahí tenemos los dibujos de todos los elementos que acabamos de definir en el Google, ¿no? Sin necesidad de hacer mayor detalle. Y sobre esto vamos a empezar a hacer nuestro proyecto. Como cada uno de estos elementos pueden ser distintas cosas, por ejemplo, esto puede ser una carga especial, esto es una carga doméstica, hay cargas donde no se va seguramente instalar medidor, porque hay que recordar que en las zonas rurales, por ejemplo, esto de aquí puede ser la casa de una persona, pero hay tres casas o cuatro casas, o tres o cuatro construcciones, pero como es un solo propietario, va a ser un solo medidor. Entonces, lo que vamos a usar ahora es utilizar la opción de reconocer los puntos con herramientas del software. Para eso aplicamos numeración, ¿no? Entonces vamos a aplicar una numeración y definir qué tipo de carga es la que vamos a definir. Vamos a empezar con una carga doméstica y la numeración de los lotes iniciamos en 10. Entonces simplemente vamos, supongamos que acá va a ir un medidor en este punto también, y vamos definiendo los puntos de conexión de las cargas que hemos definido en el dibujo de Google, ¿no? Con un simple clic vamos definiendo las cargas y asignándole a la numeración, y automáticamente el software le va poniendo la numeración correlativa. Eso nos ahorra el trabajo de tener que definir qué tipo de carga es. Si yo quisiera, por ejemplo, definir nuevamente la numeración y quiero definir cargas especiales, ¿no? Entonces vamos a definir cargas especiales. Por ejemplo, acá hay un colegio, esto va a ser una carga especial. De repente, por acá tenemos otro elemento, de repente es una carga especial, y así sucesivamente, ¿no? Definimos todos los elementos. Este es el mismo proyecto, solo que aquí ya tengo todos los números definidos para todo el proyecto. Y lo que queda para seguir el diseño es definir el recorrido de los circuitos, y para eso necesitamos ubicar el transformador. En el Perú trabajamos en los diseños con el modelo europeo, significa que tenemos predominantemente redes de baja tensión y usamos poco transformador, y es importante definir el centro de carga. Hay varios procedimientos para eso. Podríamos asumir que todo esto de acá son cargas uniforme, ¿no? Todos estos tienen cargas de demanda uniforme, y vamos a asumir que tenemos un centro de carga para todo el proyecto. Y según esto nos está sugiriendo que el centro de cargas debe estar en esta zona, ¿no? Pero aquí estamos asumiendo que toda la demanda se concentra, mejor dicho, que todo el proyecto se va a concentrar en un solo transformador, y vamos a definir cuál es el punto aproximado que sería el centro de cargas. Sin embargo, hay otros criterios, ¿no? Por ejemplo, los transformadores
no siempre van a poder cubrir y llegar hasta este extremo. De repente tenemos una localidad muy amplia, de repente es mucho más extensa la zona de donde vamos a trabajar, entonces no siempre el transformador va a cubrir todo el área. Podría ser necesario de repente calcular el radio óptimo del transformador, o sea, cuál es la longitud máxima que podríamos alcanzar con un transformador, asumiendo que vamos a suministrar la demanda máxima. Entonces, acá tenemos las bases de datos, vamos a hacer la prueba. Digamos que vamos a emplear un transformador de 25 kVA, sistema monofásico, dos fase neutro, el sistema 440-220, que es el que usamos en la electrificación rural en el Perú. Y digamos que vamos a emplear conductor de 2x16, o mejor dicho, vamos a hacer la prueba utilizando conductor de 2x16. Y los vanos promedios típicos, eso solamente es para una simulación, porque en el diseño vamos definiendo los vanos finales del proyecto, ¿no? Vamos a definir que el vano promedio sea 40 metros. Bien, entonces acá acabamos de calcular y nos indica que el radio máximo, o sea, la longitud máxima que podríamos hacer con un diseño radial, utilizando este conductor y este transformador, con una demanda máxima de 25 kilowatts, con un COSFI de 1, sería 320 metros. Entonces, con esto ya tenemos una idea clara cuál sería el radio de alcance de este transformador considerando este tipo de conductor. Si, por ejemplo, usáramos un sistema trifásico para hacer otra prueba, un sistema trifásico con un conductor, digamos, 3x16 también, una demanda, digamos, de 40 kVA, y vamos a suponer que hacemos dos ramales, dos circuitos, ¿no? Tenemos el resultado aquí que podemos alcanzar incluso hasta un vano de 640 metros. Mejor dicho, una longitud total de 640 metros. Y si utilizamos conductor de 3x25 tendríamos una longitud mucho mayor. Entonces, esta es una de las bondades nuevas de esta versión 2022 que nos permite hacer un cálculo del radio máximo antes de decidir cuántos transformadores podríamos aplicar en nuestro proyecto. Entonces, vamos a volver aquí a un solo circuito, al modelo inicial, y tenemos 320 metros de radio máximo. Si medimos en nuestro proyecto, el radio máximo es 490, o sea, 500 metros. Largo y ancho, 500 metros aproximadamente. Entonces, es válido lo que estamos comentando de decidir que el centro de cargas vaya en la zona central, que un solo transformador pueda cubrir todo el proyecto, porque ya hemos calculado que el transformador puede alcanzar un radio de incluso 320 metros, y considerando el radio, el centro aquí, estamos hablando más o menos de 250 metros de circuito radial. Y con eso ya podemos tomar la decisión de ubicar el transformador. Entonces vamos a definir uso del transformador, digamos un transformador monofásico como el que estamos comentando, 440-220, 25 kVA, y algunos datos típicos, a ver, conductores, vamos a usar el conductor de dos fases porque estamos trabajando en un sistema rural, el que hemos calculado. Bien. Y con eso definimos el centro del transformador, el centro de cargas, y con eso ya tenemos la ubicación del transformador. No necesariamente tiene que ir en el punto que nos sugiere, porque ese es un punto calculado por coordenadas y nosotros tenemos que definir cuál es la posición más adecuada según la ubicación geográfica y según la característica de ubicación de nuestro proyecto, ¿no? Y a partir de aquí podemos hacer nuestro diseño de las redes de distribución. Entonces vamos a empezar el recorrido de las redes de distribución. ¿Qué tipo de red vamos a trabajar? Red aérea, aquí está. Red aérea en baja tensión, y empezamos a hacer nuestro circuito a partir de la ubicación del tráfico. Bueno, acá vamos aproximándonos a las cargas y vamos haciendo el recorrido de las redes para cubrir las cargas, ¿no? Ese es el proceso de trazo de ruta del circuito. Y luego, con las opciones automáticas del software, vamos agregando las estructuras intermedias para todo el proyecto. Aquí tenemos ya el diseño, el del recorrido total, este es donde ya hemos incluido los circuitos intermedios, los postes intermedios con el mismo criterio que estamos comentando,
Y el siguiente paso básicamente consiste en hacer la distribución de cargas, o sea, la distribución de demandas, o hacer el conexionado para las cargas que hemos definido. Bien, aquí para eso necesitamos saber cuál es la demanda. Entonces, la demanda máxima del proyecto va a depender del tipo de proyecto. En algunos proyectos, dependiendo si es una urbana, como nos comentaban, por ejemplo, en las exposiciones anteriores, las demandas pueden ser 1000 vatios o pueden ser menos. Este de acá puede ser un caso típico de electrificación rural, urbano-rural, donde la demanda sea 800 vatios por lote. Estos de aquí son editables, las demandas podemos incrementar, podemos agregar más elementos. Y aquí tenemos los colores de las acometidas que se van a definir para este tipo de, mejor dicho, los colores que se van a asignar para este tipo de acometidas. Y la carga especial, digamos, 4000 vatios por lote. Otro tema que hay que comentar es esto, ¿no? El factor de coincidencia o factor de simultaneidad en electrificación rural normalmente es constante. Acá, por ejemplo, puede ser 50%. Sin embargo, en zonas urbanas, el factor de coincidencia es variable. Nos explicaba hace un momento el ingeniero Suazo, ¿no? En las tablas de NE, por ejemplo, hay una tabla de factores de coincidencia variable en función a la cantidad de usuarios conectados. Entonces, el software puede manejar las dos modalidades, ¿no? El factor variable o el factor constante. En caso de electrificación rural, aquí vamos a trabajar factor de simultaneidad constante. Y con esa definición voy a hacer aquí una asignación rápida, ¿no? Una asignación rápida de acometidas. Entonces, hacemos el conexionado, ya tenemos el conexionado para todas las cargas que hemos fijado. Ya hizo el conexionado en todos los puntos. Fíjense que el punto donde hemos indicado la numeración, ahí es donde hace la conexión. Entonces, es importante que uno, cuando le asigne la numeración al lote, fije más o menos la fachada en la cual va a ir el medidor o el punto de medición, para que con eso haga la conexión precisa y calcule la longitud exacta o la longitud más aproximada de los cables de acometida para las conexiones, ¿no? En algunos puntos, como aquí por ejemplo, podríamos definir la carga especial. Esta es una escuela, entonces esto seguramente va a tener una definición distinta. Es una carga especial, ahí está la demanda. Bueno, acá hay dos cargas, entonces voy a hacer algo práctico. Voy a eliminar esta acometida y con una opción manual vamos a hacer un conexionado para este punto. Y esto es lo que vamos a denominar carga especial de 4 kilowatts, ¿no? Y esto va a ser el colegio. Colegio y el suministro del colegio, si es que manejamos código de suministro, podemos incluir inclusive ahí, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces tenemos la carga especial y esto puede ser dos fases neutro, porque aquí estamos trabajando en redes monofásicas 440-220 y lo más probable es que aquí necesiten pues una acometida dos fases neutro para poder tener una mayor capacidad de potencia. Igual aquí de repente esto es simplemente una carga normal o una carga especial monofásico. Y de repente aquí la demanda no es 4, sino solamente 2 kilowatts, solo para un laboratorio, por ejemplo. Y así podemos ir redefiniendo las cargas especiales. Luego, las opciones de automático, esto sí existían en las versiones anteriores, las opciones automatizadas que nos permiten redefinir las conexiones. Por ejemplo, aquí en los vanos flojos vamos a considerar vanos menores a 20 metros, las estructuras tipo E3 van a ir en fin de línea, de acuerdo a la norma de GER, en este caso, las estructuras de retención vamos a colocar tipo E2 con soportes más robustos, 9300, y en los cambios de ángulos vamos a aplicar estructuras tipo E2 y E4 alternativamente según el valor angular. Entonces, con ese ajuste, el software ya hace la distribución automática de postes y hace los cambios. Aquí, por ejemplo, ya puso la estructura E4. Aquí en el fin de línea ya le puso la estructura de 3. Y a esto finalmente le podemos hacer las definiciones que complementan, ¿no? Aquí el cálculo, vamos a cargar el diseño final. Aquí tenemos ya un diseño final. Vamos a hacer aquí la asignación de retenidas y puestas a tierra automáticamente. Por ejemplo, aquí le vamos a asignar retenidas o tensores en todos los postes de fin de línea,
en los vértices y en las estructuras de retención tipo E2, ¿no? Y con eso ya hizo la asignación automática de tensores. Lo mismo vamos a hacer la asignación de puestas a tierra. Puestas a tierra, digamos, vamos a colocar en todas las estructuras. En el transformador vamos a colocar una puesta a tierra tipo PAD 2 y en la estructura, digamos, un PAD 0. Y acabamos de asignar todos los elementos. Aquí voy a cargar un archivo que ya tengo terminado. Ya está prácticamente diseñado. Ya están asignadas las estructuras, las retenidas, las puestas a tierra, los colores de los elementos. Como les comentaba, podemos ir aquí y decir, por ejemplo, el transformador quiero que me muestre un color azul. Para las rutas de las redes de baja tensión, quiere que me muestre en color fucsia, por ejemplo. Las retenidas quiero que me muestre en color, bueno, un color rojo. Y así podemos ir personalizando cada elemento del proyecto y automáticamente tenemos ya la nueva identificación de los circuitos. Aquí estamos trabajando con un solo elemento, ¿no? Inclusive, acá por ejemplo tenemos un transformador y quiero que para este transformador en particular las redes se grafiquen de color celeste. Y esto nos permite también identificar cuando tenemos redes grandes y queremos definir un color específico para los circuitos de cada transformador y podamos identificar el área, ¿no? El área que abarca que cada transformador, ¿no? Finalmente, aquí ya tenemos el diseño completado. Vamos a ir a revisar los cálculos. Tenemos el resumen de la caída de tensión para todo el proyecto, ¿no? Nodo por nodo. Gráficamente, eso también tiene las versiones anteriores. Estamos viendo aquí el estado de operación. La caída de tensión 1.24%, aquí 2.22%, eso es gráficamente. Y el reporte que estamos mostrando aquí es para ver el resultado final del reporte nodo por nodo, ¿no? Que este reporte se puede exportar y ya formaría parte del informe de ingeniería del proyecto. Y finalmente esto ya se exporta, bueno, los planos aquí están definidos, esto ya se exporta a un archivo de XF. Aquí ya hicimos una exportación para no demorar mucho. Entonces aquí esta es la capa de baja tensión, hemos definido dos láminas. Esta es la capa de media tensión, donde tenemos el diseño de la red de media tensión. Y esto también está definido, a ver, acá podríamos asignar una sola lámina. A ver, una lámina. Ya tenemos esto, ¿no? Y esto lo exportamos a un archivo de XF de AutoCAD. Aquí ya lo tenemos exportado. Por el tema del tiempo ya hicimos. Varios formatos de salida, el software puede exportar en distintos formatos. Este, por ejemplo, es un formato donde solo ha exportado la capa de baja tensión sin determinar láminas, pero ya incluye los cuadros de detalle, cuadros de demanda, las leyendas y la cantidad de cargas conectadas al transformador. Este es otro formato donde ha exportado la baja tensión, pero con un marco, una cuadrícula, ¿no? Con un marco de cajetín, con todos los datos del proyecto. Entonces esto ya está para impresión. Esa es otra forma donde ya el software define las láminas y la cantidad de planos por cada proyecto según la escala que definamos. Este es otro formato donde hemos exportado en un solo archivo la capa de baja y media tensión, pero en capas distintas. Acá está. Cada elemento está en distintas capas y eso nos permite tener un resultado en un solo archivo de la red de baja y media tensión. Entonces, estos son los resultados finales. De hecho, hay muchas opciones para exportar de los planos en diagrama unifilar, en planos definidos, etcétera, ¿no? Bueno, el tiempo nos ha ganado. Aquí hay unas consultas, voy a responder. ¿Habrá una versión gratis del programa para uso para el funcionamiento del mismo y su manejo? Sí, precisamente como parte de este evento, del congreso que se está organizando, todos los asistentes al congreso van a tener derecho a participar en un curso gratuito, un tutorial gratuito de 6 horas que se va a desarrollar de acá a 2 semanas.
y a todos se les va a entregar la versión del software por un mes. Entonces van a poder usar el software, probarlo y etcétera. Y además van a poder participar en el curso que tiene también su certificación, ¿no? Entonces eso es parte de los beneficios para todos los participantes del Congreso. Este software se acopla a toda la normativa americana. Por ejemplo, yo soy de Ecuador. Sí, el software trabaja con modelo americano o modelo europeo. Y cuando decimos modelo americano, tenemos un modelo distinto. Y precisamente hoy en la tarde, en la segunda fase, vamos a mostrar un ejemplo de desarrollo de proyecto como el modelo americano. Y cuando hablamos de modelo americano, son predominantemente en media tensión. Hablamos de Ecuador, Colombia, Panamá, Centroamérica, México, Estados Unidos en general. Y todos los países que estamos de la línea ecuatorial al sur, no sé si es por coincidencia, Bolivia, Perú, Argentina, Chile, usamos el modelo europeo. Entonces, el software puede manejar múltiples bases de datos y múltiples configuraciones personalizadas de acuerdo a la normativa de cada país. Para el caso de Ecuador, el software, por ejemplo, incluye toda la base de datos normalizada del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, que ahora tiene otra denominación. Ya la base de datos viene incorporada en el software con toda la configuración predefinida. ¿Cuánto es el valor de la licencia del software? Bueno, como les comentaba, como parte del evento, hay un curso gratuito y les vamos a dar una licencia sin costo por 30 días a todos los participantes. Y también por lanzamiento, de hecho, va a haber una promoción especial para todos los participantes del curso. Y seguramente la licenciada Jenny Espejo o Corina les van a comentar en su momento. Pero de hecho hay una promoción muy preferencial para todos los que participaron en el evento y los que van a participar en el curso. En el caso de los cálculos del número de alumbrado público, el software incluye una opción para calcular el número de alumbrados limitado para la electrificación rural. Aquí hay una opción que uno puede definir cuánto es el factor CALF que vamos a definir, y según eso le puede ir calculando automáticamente cuál es la cantidad de luminarias que requiere para el proyecto, y automáticamente le va limitando también en el diseño. También hay una opción para que le haga un reporte independiente de ese cálculo. Las versiones anteriores sirven, por supuesto que sirven, ¿no? Todas las versiones anteriores sirven, ¿no? Solo que cuando sale una nueva versión salen mejores opciones, salen opciones adicionales. Entonces, bueno, es parte del desarrollo de las herramientas de software, y todos los usuarios de las versiones anteriores normalmente le damos versiones actualizadas. Muchos no tienen costo, algunos tienen un costo solo simbólico porque ya son usuarios del software. Ya se puede realizar un análisis de la iluminación para alumbrado público. Sí, hay una opción que estamos incluyendo para hacer, no hace el cálculo de iluminación, pero hace el cálculo de área de iluminación, ¿no? ¿Alguna otra consulta? A ver, en esta versión se puede exportar los cálculos mecánicos de las estructuras. Lo que va a hacer es exportar el reporte de la ubicación de estructuras al CAMREL para que el CAMREL haga el cálculo mecánico y le entregue el estado de operación de las estructuras. Entonces, es un complemento y va a trabajar conectado con el CAMREL. La base de datos de conductores para MT en autoportante para vanos pequeños, incluyo, hay que editar. El software tiene una base de datos muy amplia de tipos de conductores autoportantes para media tensión, fase independiente, y también conductores desnudos subterráneos para media tensión. Además, el software tiene opción abierta, todas las bases de datos son abiertas para que el usuario pueda crear, modificar o editar la información que existe. Entonces, no está limitado a la información que se le entrega. El usuario también puede crear y ampliar la base de datos según su propio requerimiento. ¿Hace cálculos de media tensión? Sí, el software hace los cálculos de media tensión. El software hace el cálculo de baja y media tensión simultáneamente. Y en media tensión hace el cálculo desde el punto de conexión y hace el traslado de los cálculos hasta la última cola de baja tensión. Vamos a ir acá a la capa de baja tensión. Bueno, acá tenemos un cálculo. Este es el cálculo de baja media tensión. Es una red pequeña, entonces casi no hay problemas aquí. Pero cuando tenemos redes grandes, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo acá de un usuario que nos envió un archivo que es una red de media tensión. Es una red gigante de 80 kilómetros cuadrados. Aquí están trabajando con aproximadamente 350 transformadores en el proyecto.
Vamos a ampliar aquí la escala de los trabajos para poder ver. Es un proyecto gigante de 350 transformadores aproximadamente. Y fundamentalmente aquí se hace cálculos en media tensión, desde los puntos de diseño hasta los puntos de entrega en la baja tensión. Si muestra las características de las estructuras, el software tiene las bases de datos para todas las estructuras. Entonces, por ejemplo, si vamos a las estructuras de baja tensión, aquí está la estructura de baja tensión. Esta es la información de las estructuras de baja tensión, E1 y E2. Si tuvieran fases independientes, se definen las coordenadas también para el punto de conexión. El software sirve o para presentar proyectos en la empresa eléctrica locales en Ecuador. Por supuesto, este software puede ser utilizado para hacer proyectos en cualquier empresa eléctrica. De hecho, se aplican en varias empresas en Ecuador. En varios proyectos se han hecho con este software en baja tensión y media tensión. Y la ventaja de Ecuador es que tienen una norma a nivel nacional que puede ser aplicada tranquilamente, ya sea por CENEL. CENEL, de hecho, es usuario del software. Puede ser aplicado con Eléctrica de Quito, o Eléctrica de Ambato, o Electrosur, indistintamente, porque la normativa de Ecuador es uniforme a nivel nacional. Varían algunos niveles de tensión de acuerdo a la empresa regional, pero es casi uniforme a nivel nacional. Y es bastante utilizado actualmente también, por ejemplo, en Colombia. Está siendo utilizado en Panamá y en algunos países de África. ¿Realiza los cálculos mecánicos de conductores? Sí, el software incluye un módulo de cálculo mecánico de conductores para conductores desnudos y autoportantes, de acuerdo al tipo de diseño. Si existe alguna versión libre para fines académicos, hay una versión en demo que no tiene costo, tiene ciertas restricciones, y hay una versión para versión académica que tiene un costo simbólico, ¿no? Creo que es algo de, por ejemplo, 40 soles por un ciclo académico. Entonces hay una versión simbólica, ese costo es 40 soles porque no solo se le entrega el software al estudiante, sino se le da un curso de capacitación con certificación para que pueda aprovechar mejor la característica del software. Entonces por eso hay un costo simbólico, hay una versión académica que puede ser utilizado por estudiantes o por entidades educativas. El software saca el volumen de obra, saca la cantidad de materiales en resumen, la tabla destacado que es la planilla de estructuras. El software tiene manual con conceptos teóricos para los que iniciamos de cero. Cuando usan el software se les entrega los manuales de usuario de cero y además se les entrega un tutorial. De hecho, el tutorial en el que van a participar es el uso del software desde cero y es una buena oportunidad para que manejen y conozcan esta herramienta. Se pueden modificar los tipos de estructuras de acuerdo al país totalmente. Todas las estructuras pueden ser modificadas o se pueden crear bases de datos personalizadas para cada país y el software puede manejar muchas bases de datos. Usted puede tener en el software, digamos, 10 bases de datos, una base de datos para una empresa y otra para otra empresa eléctrica y así sucesivamente, ¿no? Acá, por ejemplo, si yo cargo la empresa eléctrica, vamos a suponer que esto es Bolivia, entonces ya estoy trabajando en Bolivia y ya tengo aquí las bases de datos de Bolivia, ¿no? Si voy a trabajar, por ejemplo, en Colombia, en Electricaribe, estoy trabajando en Colombia y tengo las bases de datos de Colombia para Electricaribe. Entonces, el software maneja múltiples bases de datos y el usuario puede crear sus propias bases de datos y dejarlo guardado en el software sin necesidad de hacer mayor modificación a futuro. Estructuras normalizadas de la ENE. Creo que también tenemos estructuras normalizadas de la ENE. Aquí está, a ver. Sí, tenemos aquí las estructuras normalizadas de la ENE, ¿no? Tenemos la CFE, la ENE, varias empresas eléctricas. Puede cambiar las nomenclaturas, todo es totalmente editable. Todas las bases de datos son editables. Esto, por ejemplo, es la ENE con esta nomenclatura. Pero si ustedes quieren, pueden cambiar aquí la nomenclatura, lo editan, crean su propia codificación. Y si no quieren hacerlo manualmente aquí, porque puede resultar tedioso por la cantidad de información, pueden hacerlo en una hoja de cálculo Excel y el formato lo entregamos nosotros y lo vuelcan al software en forma masiva y lo guardan con el formato DAT dentro del software y queda ya su base de datos definida, ¿no? Bueno, hay muchas consultas aquí. Bueno, creo que hay una consulta más. Si nos puede ayudar a organizar un plan de BT, sí.
En la tarde tenemos otra presentación de la segunda parte y ahí vamos a mostrarles cómo reorganizar una base de una red existente, cargarlo al software y a partir de ahí hacer una modificación o una reorganización de una red existente. ¿Hay costos por año? Sí, hay muchas opciones de uso del software. Hay opciones de uso por suscripción mensual, suscripción anual por año o suscripciones también por de manera perpetua, pero normalmente recomendamos que sea por uso anual porque siempre se van haciendo actualizaciones y cuando tienen suscripciones siempre el usuario va a tener la última versión disponible. Bien, muchísimas gracias a todos, creo que el tiempo nos ha quedado muy corto. Vamos a volver a las 3 de la tarde con la segunda parte de esta exposición. Les dejamos descansar a todos y al finalizar la tarde tenemos la segunda parte de la presentación de esta herramienta, donde vamos a hablar sobre el desarrollo o el relevamiento de información de redes existentes, ¿no? Cuando tenemos una red existente, cómo hacemos el relevamiento de la información al software y cómo podemos hacer la modificación y la ampliación, etcétera, de la red sobre la cual ya tenemos el trabajo, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su tiempo.